Y el mundo. Soy Rodrigo de Rogoico y estamos en su tiempo de deportes más de una milla por aquí por Bonita Radio. Son las seis y que hora es eh? las seis y dos de la tarde de hoy, jueves 16 de junio del año 2022. Gracias a todos siempre por su sintonía, Carmen Anita Acevedo. Y Brenda Reyes Tomasini acaban de terminar. Les habían dejado ya grabado antes del día en Premier. Ahí estuvo el análisis de comunicación estratégica que le proponen ellas toda la semana. Y ahí estuvieron los análisis. Y ahí están los posibles eh, casos de análisis que se van a dar en el futuro, particularmente en ese Partido Popular Democrático. ¿Ah, cuál? El Partido Popular Democrático. Pero cuál? También hablaron del Partido Independentista. Hay fuego prendido en todos lados. Y en Bonita Radio siempre se propone, se, se, se le ofrece la verdad y el análisis que es el responsable. Así es que gracias a ellas dos. Aquí estamos en su tiempo de deporte, momento de respirar hondo. Y vamos a, hablar, vamos a hablar de que hoy es el sexto juego de la serie final de la NBA. Siempre hay que repasarlo porque yo sé que hay muchas personas que lo siguen. Vamos a hablar del baloncesto superior nacional. Y como el BCN está tan y tan caliente. Yo hablo toda la semana, digo lo mismo. Toda la semana hablo de lo grandioso que está el torneo del baloncesto superior nacional. Hoy hay cuatro juegos. Y todos los juegos de aquí para abajo son súper importantes. Acuérdense que no es solamente clasificar primero o segundo. Es que usted tiene que mantener. Si usted está clasificando cuarto, usted tiene que mantener ese récord bien sólido para evitar que el quinto... Bueno.. Los retes, yo hablé de eso ayer y la cosa pinta que eso es lo que va a pasar. Así es que vamos a hablar de cuáles son los mejores equipos ofensivos en la liga, también quiénes son los líderes en rebotes, en asistencias y en puntos. El lado ofensivo, después vamos a hablar eh, más adelante de lo defensivo. Dicen por ahí que la ofensiva gana juegos, pero la defensa gana campeonatos, así es que vamos a hablar de todo eso. Vamos a hablar también del voleibol, pero hay varias notas. Vamos a hablar del voleibol masculino, vamos a hablar de la Liga de Voleibol femenino, que las criollas de Alexa Paola retornaron a la ruta victoriosa ayer. Hoy hay un juego, hay dos juegos más el domingo y además hay la selección nacional femenina adulta va a jugar en el Challenger Final Four de Norseca. Vamos a hablar de eso también. Vamos a hablar del voleibol doblea. Hay un jugador más valioso, ya se eligió el jugador más valioso de la doblea, pero no solamente fue el jugador más valioso, fue el novato del año y el campeón bate. ¿De quién se trata? Quédese por ahí. También vamos a hablar de las Grandes Ligas y hmm, yo sé que es difícil, yo estoy claro que es bien complicado para muchos de ustedes lo que está ocurriendo en las Grandes Ligas, pero yo por respeto a todo el mundo que no ve. Lo de los Yankees Nueva York con buenos ojos. Voy a empezar hablando de los Bravos de Atlanta. Sé que los Bravos de Atlanta ganaron ayer otro juego más y están sumando 14 victorias consecutivas y amenazando el récord de victorias en una sola temporada o rachas de una temporada. Porque ese récord de victoria los Yankees Nueva York la están amenazando. Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil, pero respire hondo. Siéntese tranquila, tranquilo, tómese un café agarre un vasito de agua, un refresco, algún un traguito, lo que a usted le guste darse porque pues estas cosas están pasando y hay que hablarle ellas. También vamos a hablarle los boricuas ayer en la grandes ligas. y vamos a hablar de la selección u 23 que tuvo un jueguito hoy contra Nicaragua allá en Aguascalientes, México, en el Premundial. Así es que ponga eso en la nevera, que vamos por encima, comparta, comparta, comparta nuestros contenidos que estamos en nuestra página de internet Bonita Radio Punto net. Ahí puede acceder todo el contenido, puede hacer donaciones a través de PayPal, tarjetas de crédito, ATH Móvil Negocios como Fundación Periodismo 21, correo regular, PMB284, Pio Box 19400, San Juan Puerto Rico 00919-4000, a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, en el correo que estamos en Twitter como Bonita Guión bajo Radio y en Instagram como Bonita Radio nuestro canal de YouTube esperando que usted vaya y se suscriba suscríbase mientras más suscripciones mejor vaya para allá únase a la familia de Bonita Radio en YouTube y si nos quiere escuchar en podcast a cualquier hora y en cualquier lugar lo puede hacer a través de iBox, iTunes, Spotify o Google Podcast, por Luis La Nevera, que estamos auspiciados por Buen Vecino Café, la Cooperativa de Vega Alta, la Cooperativa Abraham Rosa, la Cooperativa de Juana Díaz y la Cooperativa Seno Gandía, el proyecto cooperativista de Puerto Rico, dando apoyo a este su proyecto Bonita Radio. Vamos a empezar, vamos a empezar por el principio, hoy hay el sexto juego de la serie final de la NBA. Los Warriors de Golden State están a un jueguito de ganar el campeonato 2022 contra los Celtics de Boston. Como dije, el sexto juego es en Boston a las 9 de la noche. Lo puede ver por la cadena ABC o ABC en inglés. En el juego anterior, Stephen Curry eh, tuvo lo que probablemente es su peor juego ofensivo. Eh, no me atrevo a decir en la historia, pero es la primera vez en todos los juegos de postemporada que él ha tenido que no ha metido un canasto de tres. Stephen Curry jugó 37 minutos ese juego. Metió 16 puntos, repartió 8 asistencias, tiró 9 veces de la línea de 3 puntos y no metió ninguno. Pero Andrew Wiggins eh, sacó la cara por ese equipo de Golden State. Andrew Wiggins. Se fue con 26 puntitos y 13 rebotes. Jugó 43 minutos. Pero, malas noticias de nuevo. Para los Fiences, que estoy hablando de un problema de la línea de tres puntos de los Warriors. Pero es un problema hoy para los Celtics. Wiggins tiró seis veces de tres y no metió ninguno tampoco. Clay Thompson, ese que está al frente con la bandana en la cabeza. 21 puntos en ese juego quinto. 40 minutos jugó. Metió cinco tripletas. Y entonces del banco salieron Gary Payton hijo. Y Jordan Poole y metieron entre los dos 29 puntos. Así es que esa, esa aportación del banco es importante. Eh, en un juego donde Stephen Curry no tuvo la noche que deseaba. Importante, Draymond Green. Metió 8 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias. Draymond Green es esos jugadores que es más valioso. O es igual de valioso con las cosas que hace sin la bola. Tanto lo legal y lo ilegal. Porque el muchacho, si lo dejan, hmm, por ahí para abajo. Eh, este señor lleva 24 faltas en la serie. Se ha, se ha ido por faltas en tres de los juegos. Y ha metido 25 puntos. O sea, tiene un punto más que el total de faltas que ha hecho en la serie. O sea, ha metido 25 puntos en toda la serie. Ese que está atrás eh, con las manos abiertas. 25 puntos ha metido en toda la serie y 24 faltas ha cometido un punto más de toda la falta que ha dado es un palero como dicen en mi barrio bueno, por los Celtics, Jason Tatum en el juego pasado metió 27 puntos y jugó 44 minutos, pero no fue suficiente porque no tuvo el apoyo el banco de los Celtics el banco solamente metió eh, 10 puntos 10 puntos del banco completo, el mejor en el banco Derek White, que se espera su aportación, solamente se fue eh, no metió ningún canasto de campo, ninguno Metió dos puntos de tiro libre O un punto creo que fue De 4-0 de campo Tres de los tiros que tomó fueron de tres puntos O sea que no metió ninguno Tiró detrás de la línea de tres puntos Y solamente uno de, de, al frente de la línea Esas cosas no pueden pasar Si es que Boston quiere ganar Los juegos más al equipo de Golden State O los dos que le faltan para ganar el campeonato Yo esta noche Estoy poniendo a Boston ganando Están jugando en su cancha y en término Es difícil ganar allí. Va a ser bien alborotoso. Eh, estoy poniendo a Boston ganando por 4. Pero... Estoy siendo bien honesto. La serie se puede acabar hoy. Porque si Stephen Curry... Tiene un juego un poquito mejor... Del que tuvo antes, el, antes de ayer. El lunes, perdón. Un poquito... Y tiene la misma aportación de todos los demás jugadores del equipo. con State no puede perder ese juego. Pero yo estoy poniendo a Boston ganando. Bueno, vamos a hablar del BCN. Ayer hubo un juego. Y parecía un juego de, de escuela superior. Le puedo decir la verdad. <laughs> los brujos de Guayama metieron 50 puntos nada más. En cualquier liga del mundo profesional que tiene jugadores del calibre que hay en Puerto Rico. Es verdad que los brujos están teniendo problemas de personal, o sea, no tienen todo el mundo jugando durante toda la temporada han tenido problemas en sus rotaciones porque no cuentan con muchos jugadores por, por lesiones y demás, pero cuando usted mete 50 puntos en un juego a nivel profesional, ahí hay un problema serio. Los indios de Mayagüe sacaron ese juego que tampoco metieron muchísimos puntos. 68 a 50, Caleb Wilson por los indios, 17 puntos y 7 rebotes. El mejor de la noche, sin duda, fue Jared Ruiz, que metió 16, pero cogió 15 rebotes también. Y Jordan Sintron jugó un juego bien nivelado, 8 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias en la victoria de los indios por los brujos de Guayama, Josh Perkins, 17 puntos. Ben McCauley se fue bien tímido en la ofensiva con 6 y 11 rebotes. E irán vueltas con 11 puntos. Guayama tiró de 62-18. O sea, metió 18 canastos nada más para un 29%. Oh, horrible. De 27,5 de la línea de 3 puntos para un 18.5%. Otra estadística interesante es que los indios le cogieron 14 rebotes más a los brujos. 46 rebotes para los indios, 32 para los brujos. 6 rebotes ofensivos para Mayagüez, 3 para Guayama. Y en las asistencias también, un indicio nefasto de la ofensiva de los brujos, 22 asistencias de los indios, 8 nada más de los brujos de Guayama. Así es que este jueguito pone la cosa eh, interesante. Yo estaba, les había hablado ya en varias ocasiones sobre la importancia de mantener ese récord en la cuarta posición o quinta posición. En el momento. Y me disculpan porque yo tenía la imagen aquí que de la tabla de posiciones. La voy a buscar enseguida para compartirla con ustedes. Eh, déjenme ver. Me fui para acá, estoy aquí todavía, estoy aquí todavía. Pero nada, lo que estaba hablando ayer, la situación del cuarto lugar en el BCN. Mayagüez y, y, y San Germán están peleando por la cuarta posición en esa sección A. Pero en la sección B, el que, está, el que podría llegar cuarto hoy, serían los Gigantes Carolina o los, los Mets de incluso los Cariduros de Fajardo. Eh, no tienen mejor récord que el que va a llegar quinto allá o el que está en quinto lugar en la, en la sección A. Y en ese caso, ese, ese equipo que llegó quinto allá puede retar al cuarto de la otra sección en un juego de playoff para entonces clasificar a, a la postemporada. Eh, algo que sucedió ayer con esa victoria de los indios y la derrota de los brujos es que los vaqueros aseguraron su pase a, lo, a la postemporada. Eso es por la fórmula que se da. Así es que los vaqueros de Bayamón, que fueron el mejor equipo de la temporada pasada, repiten siendo el mejor equipo de la temporada 2022 y ya tienen su boleto asegurado para la postemporada. Vamos a echar un vistazo, amigos y amigas. ¿Cómo van los equipos en la ofensiva? Miren, vamos a empezar con los capitanes de Arecibo. Esto lo estoy haciendo en orden alfabético. Esto lo, lo sacamos de precisamente las páginas eh, oficiales de la Baloncesto Superior Nacional. Los capitanes de Arecibo, que tienen marca de 16 victorias y 10 derrotas, dirigidos por Rafi, eh, por Pachi Cruz, promedian 88.7 puntos por juego. 47% de campo y 37% de la línea de 3 puntos. Hoy tiene jueguito contra Guayama. Ese mismo equipo que metió 50 ayer. Así que Guayama tiene problemas serios hoy si van a presentar la misma ofensiva que presentaron anoche. Así que ese equipo de agresivo se ve bastante eh, bien en la ofensiva. Seguido vamos a seguir con los vaqueros de Guayamón. 88.8 puntos por juego. 49% de campo. 38% de la línea de 3 puntos. Bien nivelado su marca es de 18 y 7. Primeros en la sección B. Como dijimos ahora, ya reservaron espacio en la postemporada. Dirigidos por el dirigente nacional Nelson Colón. Los Gigantes de Carolina. 89 puntos. Meten más puntos que los dos primeros equipos de las secciones. Tienen un 47% de la línea de 3 puntos. Y un 33% de la línea de Perdón, 47% de la línea de campo. 33% de la línea de 3 puntos a hoy contra Bayamón, precisamente. Los Cariduros de Fajarlo, con marca de 13 y 13. 82.2, bajito su promedio de puntos. 44% de campo, 32% de la línea de 3 puntos. Esto el equipo de los Cariduros tienen que cambiarlo si quieren tener aspiraciones reales al campeonato. Y todavía esperan que va a pasar con Víctor Roth, que ya terminó en sus compromisos profesionales y estamos esperando que vuelva. Los Mets de Guaynabo. Estos son los más que meten eh, bolas en, en el baloncesto superior nacional, ¿ok? 91 puntos por juego, 49% de campo, 35% de la línea de 3 puntos. Pero con marca de 11 y 15, como lo estábamos hablando, están ahora peleando por esa cuarta posición de la sección B, pero mantienen peor récord de que, del que está quinto en la sección A. Su coach, Brad Greenberg, este fue el equipo que llegó a las finales el año pasado, pero con más refuerzo de lo que tienen hoy. Los Brujos de Guayama 80 puntos por juego, 80.6. Con esa exhibición de 50 puntitos ayer no le ayudó nada a ese promedio. 45% de campo y 34 de la línea de 3 puntos. Hoy tienen el problema de jugar con los campeones agresivos, los capitanes. Los Cris de Macau bajitos también, 82.6 puntos, 45% de campo, 38 de la línea del tiro de 3 puntos. Eh, hoy juegan contra los Leones. Tienen marca de 7 y 18. Están últimos en la sección B. Su coach es Pedro González. Los Indios de Mayagüe. Ese equipo que sigue luchando en posiciones allá en la sección A. Y que podría estar retando al que llegue eh, cuarto en la B. Los Indios con marca de 13 y 13. Dirigidos por Cristian Dalmau. Tienen 85 puntos por juego. 85 puntos. 44% de campo y 34% de la línea de 3 puntos. Juegan el sábado contra San Germán. Esa rivalidad de, la, de esa área. Esto es un regalo lo que está presentando esta liga este año. Los Leones de Ponce con marca 16 y 11. 89.2 puntos por juego. Es uno de los dos más que mete en la liga. 47%. También buen promedio de campo. Y 38% en la línea de 3 puntos. Eh, Wilhelmus Cannon Cruz es el dirigente de los Leones de Ponce. Este equipo presenta muy nivelada su ofensiva. Así es que. Esperamos muchas cosas de ese equipo de los Leones que está siempre luchando por, la, eh, por el puntero de la sección eh, eh, A. Ah. Los Piratas, de hecho, con los Piratas Quebradillas que llevan peleando toda la temporada. Los Piratas, 15 y 10. Laria Ayuso, su dirigente, 80 puntos por juego. Bien bajito. Bien bajito para los Piratas, pero aún así, como presentan una buena defensa. Pues se mantienen luchando ese, esa cima de la sección, pero tienen que aumentar esos puntos por juego. 41.9 de campo, bajito también. 30% de la línea de 3 puntos, bajito también. Pero defienden, por eso están ahí. Eh, vamos a pasar a los cangrejeros de Santurce de María Rodríguez Caloca ahí están los cangrejeros promediando 88 puntos por juego 48.6% de campo que es bueno 38% de la línea de 3 puntos su coach Iván Ríos eh, tiene jueguito mañana contra los piratas y finalmente los Atléticos de San Germán con marca de 13 y 13 con el, eh, dirigido por eddie Casiano un jugador sumamente ofensivo, pero 82.5 puntos por juego presenta el equipo de Los Atléticos. 44% de campo y 32% de la línea de 3 puntos. Juegan hoy contra los Cariduros de Fajardo. Y ese es el otro equipo que, junto a los Indios, están peleando esa posición en la sección A. Bueno, siguiendo con el tema del baloncesto, amigos y amigas. Hoy, eh, oh, perdónenme, no les dije, discúlpenme. Ay, Virgen Santa, se me olvidó eso. Los juegos que hay para hoy en el BCN. Eh, hoy hay cuatro jueguitos. Carolina juega en Bayamón. Ese juego lo pueden ver por Teleisla. Fajarlo en San Germán. Eh, Arecibo en Guayama. Y Ponce en Humacao. Así es que acción en el BCN. La cosa está bien buena. Yo les recomiendo que no se pierdan los juegos. Tanto que vayan a las canchas o lo puedan ver por YouTube. En el caso de ese juego de Carolina y Bayamón... Va a ser por Teleisla. Así es que es bien, bien, bien bueno. Que un jueves en la noche usted tenga algo que ver. Así es que eh, considere ver los juegos del BCR. Bueno, ahora sí. Vamos a pasar el baloncesto femenino en el, pre, en el torneo de las Américas U18. Que se está jugando en Buenos Aires, Argentinas. En Argentinas no, en Argentina, Rodrigo. Van a jugar los cuartos de final mañana a las dos y media de la tarde. Contra el equipo de Brasil. Pónganlo en la nevera. Que las nuestras juegan mañana a las dos y media de la tarde. Lo pueden ver por YouTube. Busquen los canales de FIBA. F-I-B. De bueno a FIBA. Y puede ver esos juegos por YouTube en vivo. Así que pon eso en la nevera. Las nuestras juegan contra Brasil en ese cruce de cuartos de final. Este equipo de Brasil. Llegó, déjenme ponerle aquí la tabla de posiciones de las ex, del grupo A. Nosotros estábamos jugando en el B, que se la voy a colocar ya mismito. Pero el equipo de Brasil llegó segunda. Llegaron segundas en ese grupo A con marca de 2 y 1. Canadá, como ven, ganó ese grupo con marca invicta de 3 y 0. Este equipo de Brasil le ganó a Argentina 54-34. Perdió contra Canadá 80-38. Y después le ganó a México 64-56. Las nuestras juegan mañana contra Brasil en los cuartos de final del Torneo de las Américas U18 en Buenos Aires, Argentina. Así es que muchísimo éxito a ellas. Y mañana, eso a las 2 y media de la tarde, así es que ponlo en la nevera. Mañana vamos a dar el resultado de ese juego. Eso están dirigidas por Pamela Rosado. Pamela Rosado, Michelle González, esas integrantes de la Selección Nacional Adulta. Olímpica puertorriqueña que ahora vuelven al mundial de baloncesto, están allá dando trabajando con el relevo generacional de mano, o sea, haciendo el relevo generacional allá como dirigente Pamela Rosado, así que mucho mucho éxito para ella. Miren en la sección B, se volvió a poner de Estados Unidos, fue invicta, 3 y 0 Colombia, Puerto Rico y El Salvador, así que eso es lo que hay. Vamos a pasar entonces al voleibol, vamos a empezar con la primera nota en el voleibol. Los Patriotas de Lares solicitaron una dispensa para no jugar la temporada 2022 y fue aprobada por la liga. Los equipos que van a disputar el campeonato de este año van a ser siete, Naranjito, San Sebastián, Guainabo, Arecibo, Mayagüez, Carolina y Yauco. Esta temporada está programada. Para empezar a mediados de septiembre todavía no han decidido el día en específico el 14, el 14 y el 15 de septiembre va a empezar la temporada 2022 del voleibol superior masculino pero aquí se está jugando el voleibol superior femenino ahora mismo y las criollas de Caguas y de Alexa Paola han retomado la ruta de la victoria y él le ganaron en tres parciales corridito 3 a 0 a las changas de Naranjito 25-22 25-17, 25-18, la clásica aplanadora de las criollas en los últimos dos sets. Adora Anae, 18 puntos en la victoria. Pilar, eh, Pilar Victoria con 11 puntos. Y esa que está en pantalla. Stephanie Fefa Enright con 10 puntitos. Caguas juega para ahora 7 y 1. Siguen en la cima de la, de la liga. Corozal. Que les ganó. La, la única que le han ganado a la Cagua fue el equipo Corozal pisando talones allá atrás. No están tan cerca en una temporada corta, pero Corozal marcha en segunda posición con marca de 5 y 3. Eh, Manatí con 3 y 4. Juncos 3 y 5. Y Naranjito con 1 y 6. Eh, hoy Manatí juega en Juncos. Debemos de ponerlo por aquí. Hoy, jueves 16. Manatí juega en Juncos. Y el domingo, Naranjito va a jugar en Corozal. Y Caguas en Manatí. Aquí les tengo el calendario de este fin de semana. El juego de ayer que fue Caguas en Naranjito. Hoy, Manatí en Juncos a las 8 de la noche. Y el domingo, Naranjito en Corozal y Caguas en Manatí. Así que ponga eso en la nevera. En otro tema del voleibol, esa es nuestra selección nacional adulta de voleibol que van a jugar en el Norseca Challenger Femenino Final Four en Sonora. México, este torneo empieza mañana, se extiende hasta el 19 de junio, un torneo rápido, relámpago, como le digo yo. Costa Rica, Cuba, México y Puerto Rico van a jugar este Norseca Challenger Femenino Final Four. Así es que mucho éxito para ellas. Así es que ahí terminamos en el voleibol. Ahora vamos a pasar a hablar de béisbol, pero no vamos a entrar a las grandes ligas. Y el, el tema difícil para ustedes Para muchos de ustedes eh, eh, Vamos a empezar con la doble A Hoy la liga anunció La liga de béisbol superior doble Que hay un rey En la doble Porque ese señor que está en pantalla Yo le voy decir algo con, en relación a esa imagen esa, esa cosa de ponerle Títulos de realeza a los mejores Atletas de una temporada pues es de uso común yo no la practico mucho pero yo le tengo que decir lo siguiente lo que yo voy a hablar ahora de ese señor Rubén Castro el receptor del equipo de Yabucoa sin duda alguna la única manera de describirlo es de la manera que lo hizo Titito Rosa y la liga de béisbol superior doble a así mismo vestido de rey porque este señor arrasó en la doble a Rubén Castro es el primer jugador en la historia de la AA que gana el jugador más valioso, el novato del año y el campeón bate. Eso es lo que hizo este joven de 26 años, Rubén eh, Castro. Excelente temporada que tuvo este señor. Ahí con el equipo de los azucareros de Yabucoa que lo llevó a ser el mejor equipo del torneo con 14 victorias y 2 derrotas. Este señor ha hecho historia en la AA. Eh, en la votación de jugador más valioso le siguió Brian Miranda, que llegó segundo en los votos de, de Manatí, y Pedro Nazario, de los peces voladores de Salinas, llegó en tercer lugar. Como dije, fue el novato del año y fue el campeón bate. ¿Ustedes saben cuánto batió este señor? 544. La mejor parte de toda esta historia es que. Rubén Castro es un producto de las ligas infantiles y juveniles de Yabucoa. ¿Me escuchó bien? Es producto de las ligas infantiles y juveniles en Yabucoa. Así es que este es el tipo de historia, eh, de suceso, que debe recordarnos a todos y todas que cada vez que vemos un campo de béisbol, que vemos unas canchas de baloncesto, en las comunidades estoy diciendo, no estoy hablando del gran del visto en el Clemente y de Rubén Rodríguez, el Pachín Vicente, el Paquito Montaner, no yo estoy hablando de esos terrenos pequeños en las comunidades, dentro de las urbanizaciones, dentro de los residenciales, esos campos están produciendo grandes cosas, no necesariamente lo que producen lo vamos a ver en el, en lo, en las grandes ligas, o en la AA, o en la liga de béisbol profesional de Puerto Rico, no a lo mejor lo vamos a ver siendo un profesional exitoso. Podemos que pueda hacer que tenga su propia empresa. Porque eso que haya que, que sucede en esos campos se, eh, sienta las bases para muchísimas cosas bien positivas. Y ese es el tipo de historia, la de Rubén Castro, que es producto de esa, de esa, de ese proyecto deportivo desde lo más básico, desde lo pequeño, ligas infantiles, ligas juveniles que sabemos que ocurren desde el béisbol, baloncesto, voleibol, fútbol, estuvimos hablando de eso ayer, de, de natación, de tiro al blanco, de tiro con arco, de balonmano, de, de, de bocha, de clavado, de tenis, de tenis de mesa, podemos hablar de todos los deportes que Puerto Rico presenta como, como nación deportiva, y todo eso empieza de ahí en esas comunidades, en esos parques pequeños que uno ve regularmente particularmente si usted está llegando en un avión que ve todos esos estadios y llega de noche y ve esos parques prendidos eso es lo que está creando, hay algunos que están prendidos porque no apagan la luz, yo tengo que ser bien honesto que yo los he visto, pero eso fuera de vacilón eso es lo que crea este, el movimiento del país eso es parte del país que tanto nosotros hablamos de que hay aquí y este señor Rubén Castro, que me parece a mí eh, adecuadamente la AA lo catalogó como el rey del 2022, es que sin duda alguna lo fue. Novato del año, campeón bate y jugador más valioso. Eso es así de fácil. Este señor eh, también lleva cinco temporadas jugando con nada más y nada menos que con los cangrejeros de Santurce. Y también fue drafteado por los Astros de Houston en el 2014 y ha jugado hasta la clase A. Este señor yo espero que los cangrejeros de Santurce lo utilicen con más regular, eh, regularidad. Porque me dicen que lo más que hace es calentar lanzadores en el bullpen. No, este es el mejor jugador de la liga más grande superior de Puerto Rico, la liga AA de béisbol. Así es que mucho, muchas felicidades a, a Rubén Castro. Y estoy bien ansioso de seguir viendo lo que hace este joven eh, receptor. Así es que muchísimas felicidades. Hablando de la AA, amigos y amigas, mañana arranca. Mañana se reanuda la postemporada de la A eh, en Fajardo. se iba para Fajardo, sino Juncos, perdón, a Fajardo, a jugar esas final de la, de la de la sección esta. Así es que pueblo en la nevera. Mañana reanuda. La acción de El Béisbol AA Vamos a seguir hablando de Béisbol Pero de esta, en esta ocasión vamos a hablar De nuestra selección Esta no es la foto que quería poner, esta es la que quería poner La selección U23 Que está jugando en el Premundial Allá en Aguascalientes, México Este equipo de la AA, perdón, de la AA no U23, el equipo nacional U23 Ayer derrotaron Perdón, hoy derrotaron Ahora sí pongo la foto que quería poner eh, al equipo de Nicaragua 10 carreras a 2, pero lamentablemente este equipo no pudo lograr la clasificación al Mundial de esta categoría U23. Sin embargo, este próximo sábado, este equipo nacional puertorriqueño juega por el quinto lugar en este torneo U23 de las Américas. Pero eh, este equipo no clasificó, pero el equipo U15 que sí se clasificó para el Mundial de esa categoría. Así es que, pues, una de cal y una de arena en esta temporada de selecciones nacionales juveniles en el béisbol. Lamentablemente el U23 no clasificó, clasificamos el U15, pero esto es parte de ese esfuerzo deportivo que ponemos siempre adelante. Bueno, vamos a hablar de grandes ligas. Yo sé que es difícil, lo reconozco. Es bien difícil y por eso, como les dije al principio, vamos a hablar mejor de... La de Atlanta primero. Pero miren, es más, antes de hacer eso, son las 6 y 32. Voy a mencionar. Eh, voy a hacer las menciones pertinentes. Cosa que usted pueda, pues, buscarse el café. Como dijimos, búsquese su, su traguito, su agüita. Usted se puede sentar tranquilo, tranquilo ahí. Escuchar las informaciones importantes de las grandes ligas. Pero antes que eso, comparta, comparta, comparta. Recuerden que estamos en nuestra página de internet Bonitarradio.net. Allí puede acceder a todo el contenido, puede hacer donaciones a través de Paypal, tarjetas de crédito, igual lo puede hacer a través de ATH móvil, búsquenos en la sección de negocios, como Fundación Periodismo 21, rápido y fácil. Lo puede hacer también a través de cheques o giros postales, a través del correo regular, a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000. San Juan, Puerto Rico 00919 4000 Recuerden que estamos en Bonita-Bajo Radio y en Instagram, como Bonita Radio, iBox, iTunes, iTunes, Spotify, Google Podcast, que nos puede escuchar a cualquier hora y en cualquier lugar. Y nuestro canal de YouTube 24-7. También gracias a nuestros auspiciadores, Buen Vecino Café, la Cooperativa de Vega Alta, la Cooperativa Abraham Rosa, la Cooperativa de Juana Díaz y la Cooperativa Cero Gandía. Así es que auspician esta segunda parte de... bueno, va a auspiciar el segmento de las grandes ligas. <laughs> que yo sé que es difícil para muchos de ustedes. El tema que vamos a hablar hoy. Vamos a empezar por el equipo que más ruido está haciendo, por lo menos en esta racha, los Bravos de Atlanta. Los Bravos de Atlanta ayer le ganaron a Washington 8 carreras a 2. 8 a 2 y sumaron su decimocuarta victoria consecutiva. 14 victorias consecutivas para los Bravos de Atlanta. Están a 4 jueguitos nada más de los Mets de Nueva York. Eh, 31 rachas. Miren, en la, en la historia de la Grandes Ligas, han habido 31 equipos que han tenido rachas de 15 victorias o más. 31 nada más en toda la historia, que es una historia centenaria, eh, de la Grandes Ligas. Han habido solamente 31 rachas de 15 juegos o más. Los Bravos de Atlanta podrían sumar la número 32 si siguen ganando como lo están haciendo. Desde el 1901 se están registrando estas esta rachas de victoria. Los Gigantes en el 1916 tuvieron 26 juegos corridos sin derrotas, pero en aquel momento se registraban empates. Por lo tanto, el récord de mayor victorias consecutivas en la historia. La tienen los, los indios de Cleveland, hoy los Guardians de Cleveland, que tuvieron 22 victorias sin derrotas en el año 2017. Así es que los Bravos de Atlanta, de Ricky Arrillaga, en buenísima posición para estar en, en ese baile de las rachas más largas de victorias en la historia de las grandes ligas. De hecho, déjenme chequear cómo va la cosa hoy, porque yo sé que hay equipos jugando y no sé si los Bravos habían empezado. Eh, los Bravos no juegan hoy, así que pueden esperar hasta mañana, porque mañana juegan con los Cops de Chicago. Y como está jugando el equipo de Chicago, es bien probable que los Bravos sigan sumando victorias y se acerquen a esas 22 victorias consecutivas eh, y poner otro, otro bloque en su estructura de, de, de historia. Acuérdense que ellos son los campeones actuales, los Bravos de Atlanta, no se equivoquen. Vamos entonces a pasar a hablar del tema difícil. El tema difícil es que además de los Bravos de Atlanta que llevan 14 victorias consecutivas, los Yankees de Nueva York están dando haciendo muchísimo ruido. Porque el comienzo de ellos, en los primeros 62 juegos de la temporada, les recuerdo que la temporada tiene 162 juegos en la temporada regular. Ya jugaron los primeros 62, o sea que quedan 100 juegos. Por la temporada, que eso es un montón y muchas cosas pueden ocurrir en 100 juegos, desde ganar un montón de juegos más hasta perder un montón de juegos más. Pero si los Yankees de Nueva York hoy jugaran nada más para 500, como se dice eh, en, el, en el argot deportivo, hasta jugando para 500, para que usted sepa jugar para 500, es que usted tiene la misma cantidad de victorias y la misma cantidad de derrotas. Eso es jugar para 500. Y a veces en algunos deportes jugar para 500 le puede servir a pasar una postemporada, como es el caso del baloncesto superior nacional. En el béisbol de grandes ligas no tanto, porque entran solamente 5 eh, equipos, ¿verdad? Y de los 5 equipos hay dos que juegan el wildcard para escoger el que va. O sea que solamente llegan los mejores de cada división y los dos mejores de él en el wildcard, que son los dos mejores después. Y entonces entre esos dos deciden cuál es el cuarto. O sea. Entran cuatro equipos de cada liga. Hay una serie divisional, después hay una serie, la final de la, de, la, de la liga, y ahí se escogen los dos que van a la serie mundial. Pues en el caso de los Yankees, si los Yankees ahora jugaran para 500 de aquí para abajo, o sea que terminan 50 victorias y 50 derrotas en los 100 juegos que le quedan, terminarían con más. Con 90 y pico de, de victoria, o sea, estarían en buena posición para llegar primero en esa división del este. O sea, que lo que han hecho hasta ahora es bien significativo en términos de lo que le puede pasar de aquí para abajo hasta que se acabe la temporada. Los Yankees le ganaron ayer a Tampa, déjenme poner la foto, y yo sé que es complicado, vuelvo y lo digo, yo sé que es difícil, pero los Yankees le ganaron ayer a Tampa eh, 4 a 3. Llevan seis victorias consecutivas, pero su marca ahora es de 46 victorias y 16 derrotas. Una cosa bien importante, y le voy a poner esta imagen que mi amigo, colaborador, parte de este proyecto de Bonita Radio, Joseph Colón Torres, publicó en su página El Camerino, es esta, este dato. Ese que está ahí es Aaron George, el juez. Pero este dato del de periodista de ESPN, Fernando Álvarez. Es bien interesante. Estas son las mejores comienzos de los Yankees en, lo, en, en los primeros 62 juegos en la historia. En el 1939, tenían marca de 48 y 14 cuando completaron los primeros 62 juegos y ganaron la Serie Mundial. En el 53, con marca de 47 y 15 en esos primeros 62, ganaron la Serie Mundial al final. En el 53, en, esto está repetido, en el 53, pero en el, en el 28 empezaron con la misma marca que tienen hoy 46 y 16 y ganaron la serie mundial hoy en el 2022 tienen la misma marca de 46 y 16 todavía no sabemos lo que va a pasar pero este equipo de los yankees está en posición para hacer historia por lo menos en la, en la, propia, en la propia franquicia pero hay algo que aquí y esto es el béisbol de la el béisbol en general vive de las estadísticas y de las probabilidades ese tipo de número es lo que hace todas las transacciones que se dan en las grandes ligas. Si usted quiere ver algo, visualizar de qué estamos hablando cuando hablamos de estadísticas y de la importancia, les recomiendo que vean la película Moneyball con Brad Pitt. Esa película que es de la edición, no me acuerdo qué edición, 2000, algo, 2004, si no me equivoco, de los Atléticos de Oakland, un equipo de mercado pequeño con algunos problemas económicos. Eh, es la historia de cómo ellos, usando utilizando estadísticas que todo el mundo le pasaba por al lado y probabilidades, lograron, eh, lograron montar un equipo de postemporada. Pues en ese sentido de que todo es probabilidad y si siguen haciendo esto, pues van a terminar así. Todo eso, pues tiene eh, un buen por ciento de, 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 de aciertos y otro de que no lo aciertan, pero la mayoría de las veces que usted hace esos análisis. Al final va a haber algo cercano a lo que usted pudo eh, hacerlo en términos de números, porque como, como dicen por ahí, los números no fallan. Bueno, pues los Yankees de Nueva York están a paso de tener 120 victorias en la temporada regular. Si los Yankees de Nueva York mantienen en los próximos 100 juegos un promedio de victorias de 7.42, o sea, .74, eso es 74% de los juegos que le quedan, los ganan. Los Yankees terminarían con marca de 120 victorias y 42 derrotas. Y eso significaría que rompen por cuatro, record, por cuatro juegos el récord en la historia de victorias en una temporada. Que son 16, 116 victorias de los Cops de Chicago en 1906 y los Marineros de Seattle le empataron en el 2001. Los Yankees en el 98 ganaron 114, se quedaron a 2. Pero al paso que van. Pintan excelentemente bien, y yo sé, les voy a poner otra vez aquí la imagen. Yo sé que esto es difícil para ustedes, para muchos de ustedes, ver a los yankees haciendo lo que están haciendo, tan cómodos en la victoria. Pero yo, como una persona, un, un periodista, comentarista deportivo objetivo, pues tengo que ser objetivo. Los yankees, hay que hablar de lo que están haciendo, están en de, de, de marcha a romper récords. En esta temporada 2022, y yo quiero estar para récord, que queda mucha temporada, como dije al principio, Este pueden pasar muchas cosas en los próximos 100 juegos, muchísimas cosas en los próximos 100 juegos. Y si hay algo probado, es que después de Juego Estrella, lo, lo, la cosa cambia. Esos equipos que iban por ahí apabullando gente no necesariamente van a apabullar a, la, a los otros equipos. Cuando se van acercando a la postemporada, porque los equipos aprietan, ya los bateadores se saben cuáles son las mañas, los lanzadores también, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy hay que hablar de los Yankees Nueva York, y hablamos de los Yankees Nueva York, así que hasta ahí los voy a dejar para que estén tranquilos y tranquilas. Yo estoy bien contento, no sé si se me nota. Vamos a hablar de los boricos en la jornada de ayer del béisbol de la grandes ligas. Vamos a empezar con con machete Maldonado. Ayer Machete doble y yo lo mencioné en el programa ayer porque ese juego se había acabado ya cuando estábamos haciendo el programa. Un doble y un jorrón, se fue de 4 a 2 con tres empujadas y una carrera anotada en la victoria de Houston 9 a 2 sobre Texas. Carlos Correa se fue ayer de 5-1, un doblete dio, empujó una carrera y anotó otra en la victoria de Minnesota 5 a 0 sobre Seattle. José Berrío de los de lo Azulejos de Toronto. Ayer fue al Montículo, lanzó 7 entradas, ponchó a 8. Eh, eh, permitió solamente 3 carreras en la victoria de Toronto, 7 a 6 sobre Baltimore. Esta, este juego, José Berrío no registró una victoria porque se fue a entradas extras por el equipo de Baltimore, que perdieron 7 a 6. El Borico a Jorge López relevó en el juego, lanzando una entrada y ponchó a 2. Víctor Caratini de los cerveceros de Milwaukee se fue de 4-1 con dos carreras anotadas y una empujada en la victoria de Milwaukee sobre los Mets 10 a 2. Paquito Lindor se fue en blanco, Tomás Nido no jugó eh, y Chuguerías no lanzó. Algo importante: los Mets se tienen que espabilar porque detrás de ellos, como un tren, como un tren, vienen los bravos de Atlanta. Y con la victoria de ayer y con lo que le queda al equipo de Atlanta, que parece que va a jugar, va a ganar más juegos, porque va, va a jugar con los cops, eh, y por lo menos uno o dos juegos más va a ganar. Corrido, ya o sea, yo estoy, eh, yo estoy, yo quiero que ellos sigan con la racha de victoria, sin duda alguna. Eh, pues estos bravos de Atlanta están en posición de rebasar a los Mets de, de Nueva York si no se espabilan. Así es que esa derrota ayer de los cerveceros es dolorosa. Eh, otro Nolan Arenado se fue de 4-1 en la derrota 6 a 4 de San Luis ante los piratas de Pittsburgh. En este, en este juego, Yadier Molina se fue en blanco en el bate. Así es que eso es lo que hay con el béisbol de la Grande Liga y los Boricua. Mañana tengo programado tener en el programa a Ricky Arriaga. Al licenciado Ricardo Arriaga. Y el tema, vamos a hablar. Yo tengo cinco temas que hablar con él sobre el béisbol. Vamos a hablar de la doble A. Yo quiero hablar con él de lo que está ocurriendo con el béisbol de, la, de Puerto Rico profesional, la liga Roberto Clemente y lo de los cangrejeros de Santurce. Quiero hablar con él con él sobre una una discusión que se está dando en las redes sociales. Particularmente, esto comenzó en la página de, de Maco Oliveras, el, el estelar, el. el, el mejor dirigente de béisbol que ha tenido Puerto Rico, que él tiene en su página, eh, él hace columnas y dice desde de, de, de Mi Dogout, y él escribe su opinión de varios temas. Y, y se habló de cómo los promedios de bateo ahora se han aceptado que 200, batear 250 es bueno, o es aceptado cuando un buen bateador batea 300 o más de 300. Ahora... ¿Dónde queda eso en cuestión el promedio bateo? Eso yo quiero hablar con, de todo. Además, vamos a hablar de los Bravos de Atlanta, que es el equipo de ellos, y sin duda alguna de los Jackie de Nueva York. Eso vamos a hablar mañana con Ricky Arrillaga. Eso es lo que tenemos en el calendario, en los planes. Así es que no se lo pierda. Yo me voy. Yo regreso entonces mañana en ese programa. Recuerde, bonitadio.net. Vaya, acceda. Paypal, tarjeta de crédito por ahí. ATH Móvil. Lo puedes hacer por ahí en la sección de negocios. Fundación Periodismo 21 por correo regular PMB284 P.O. Box 19 4000 San Juan Puerto Rico 00919-4000 Twitter e Instagram Recuerden que en Twitter Bonita-Bajo Radio iBox iTunes, Spotify, Google Podcast Que nos puede escuchar Y nuestro canal de YouTube Vaya y suscríbase Gracias siempre A Buen Vecino Café A la Cooperativa de Vega Alta A la Cooperativa Abraham Rosa A la Cooperativa de Juana Díaz Y a la Cooperativa Seno Gandía hasta aquí llegué yo, regreso mañana, Carmen Genita está con ustedes a las 8 de la mañana en Noticias con Café. Así es que, que tengan excelente noche, mucho juicio, buen provecho y que descansen.